Muy buenas a todos, de vuelta a Dos y Cuatro Ruedas. Con el Tour de Francia ya en marcha, quedaba pendiente completar la actualización del mercado ciclista, y como os prometí en el último vídeo de este tema, aquí os traigo el resto de novedades de los meses de mayo y junio, introduciéndonos también en julio. Hablaremos de muchos rumores que implican a ciclistas como Carlos Rodríguez, Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, el reciente ganador de etapa en el Tour, Víctor Lafé, Sivakov, Formolo, Fabio Jakobsen, Milan, Demar o Mengis, además de los fichajes y de varias renovaciones de última hora. Aprovecho para dejaros por aquí el último vídeo que subí con muchas novedades de equipos como el Jumbo, Lidl Trek o los maillots especiales del Tour de Francia, en unos días antes del resto. ¡Vamos con el mercado ciclista! Comenzamos la colección de rumores de equipos World Tour con el único conjunto español de primera división, el Movistar. De los 30 ciclistas actualmente en plantilla, tan solo 7 tienen contrato para la próxima temporada con el equipo, incluyendo Aramburu, Mas, Lazcano y Guerreiro. Dos salidas muy importantes serán las de Carlos Verona y Mateo Jorgensen, como ya comentamos en el anterior noticiero de mercado. En el caso del estadounidense, que todo indica que se marchará al Jumbo, Eusebio Unzué se lamentó por su salida, aunque espera que pueda volver en un futuro. Y en cuanto a Verona, el diario AS desveló que su marcha al Ineos ya está plenamente cerrada, aunque el andorrano afirmó que si bien es probable que cambie de equipo para 2024, tiene que valorar las distintas opciones. Desde el Movistar están trabajando en numerosas renovaciones. Más allá de la de Einer Rubio, otros dos corredores importantes como Iván García Cortina y Fernando Gaviria posiblemente renueven, aunque ya veremos si el asturiano lo hará. Es muy probable que gregarios como JJ Rojas, Antonio Pedrero y Jorge Arcas, además del estadounidense Will Barta, también se queden en el Movistar. Más dudosas son las extensiones del puertorriqueño Abner González e Imanol Erviti, que podría optar por la retirada y entrar en el staff del equipo navarro. En cuanto a posibles llegadas para 2024, desde el Movistar han avisado que habrá fichajes sorpresa y han ido saliendo numerosos nombres como el ya conocido caso de Carlos Rodríguez, que estaría buscando un contrato para los próximos 5 años, hasta el final de 2028, según Daniel Benson. Apunta que el salario podría rondar los 2 millones de euros anuales. Otro que podría llegar sería el italiano Davide Formolo, que podría quedarse en el UAE, donde ha trabajado como gregario casi siempre, o marcharse a otro equipo, habiendo recibido interés de parte del Bora y el Movistar. Otros nombres que han sido relacionados con el conjunto español son los del reputado colombiano Daniel Felipe Martínez, aunque está difícil que llegue, el retorno de Jonny Zaguirre, un buen escalador como David de la Cruz, además del vasco Omar Fraile, Raúl García Pierna, procedente del Kern Pharma, y Xavier Mikel Azparren, del Euskaltel Euskadi. Seguimos con Nairo Quintana, cuya vuelta al pelotón profesional podría estar cerca quizás, tan solo quizás, y hay que poner todo en tela de juicio. En este caso no nos referimos a los artículos de los últimos meses de medios colombianos que relacionaban a Nairo Man con cada equipo World Tour que iba posicionado en el ranking UCI o con alguno que tenía algún hueco libre, como el Trek tras el despido de Tiberi. Estamos hablando de conversaciones y medios más serios. En estas dos últimas semanas, el grupo de Nairo Quintana ha estado ofreciendo al ciclista a varios equipos, como de costumbre, y han sonado con fuerza el Sudal Quickstep de Benepoel y el Astana de Vinokurov. La idea propuesta habría sido la de disputar algunas competencias como la Vuelta a España, y si bien la opción del Quickstep no tendrá lugar de acuerdo a Daniel Benson, podría haber una posibilidad en el Astana. El medio italiano Tuttobici aseguró que las conversaciones entre ambas partes para la disputa conjunta de la Vuelta a España están en marcha. Veremos si acaban llegando a algo, pero no podemos venirnos arriba con especulaciones. De momento, Nairo sigue sin equipo y su futuro sigue siendo negro. Continuamos con el propio Sudal Quickstep, que afrontará el mercado con el objetivo de reestructurarse alrededor de Remco Evenepoel. Para ello, Lefebvre está en busca de una figura escaladora extra para la próxima temporada, mientras que en 2025 se plantea agregar todavía más nombres al grupo de montaña. En este bloque seguirán cumpliendo su papel Luis Verbaeke, Peter Serri y muy posiblemente Ilan Van Wilder. Los dos primeros se supone que firmaron su renovación en mayo, mientras que Van Wilder quería clarificar sus futuras opciones como líder en pequeñas vueltas por etapas cuando no compita junto a Evenepoel. Todo parece indicar que continuará en el Quickstep. En esta reestructuración quizás no haya sitio para Michael Morkö, y es que el danés duda de si el Quickstep es el lugar adecuado en el que continuar su carrera, y aunque existen conversaciones para una posible renovación, está en contacto con otros equipos. Morkö dejó muy claro que hay uno que le interesa por encima del resto, el UnoX. Pasamos ahora a UAE Team Emirates, que posiblemente se haga con dos refuerzos de gran nivel para el año que viene. El primero es Pavel Sivakov, que tras haber recibido mucho interés inicialmente de la G2R, todo indica que acabará en el UAE. Eso sí, al igual que en el Ineos, el escalador francés no tendrá muchas opciones de liderar el equipo en las vueltas por etapas. El segundo posible refuerzo es el del alemán Nils Polit, que muy posiblemente abandona el Bora Hansgrohe.
si bien inicialmente había sonado para el Trek, ahora suena con fuerza un movimiento de Polit al UAE. Dos podrían llegar y dos podrían marcharse. El italiano Davide Formolo, como hemos comentado antes, que tiene una opción en su contrato para quedarse en el UAE, y Ryan Gibbons. En su caso, su marcha está ya confirmada, aunque no cuál será su próximo equipo. Continuamos con el Bora Hansgrohe, que si bien perdería a Nils Polit, podría hacerse con tres fichajes de primer nivel para las vueltas y clásicas. El primero es el colombiano Dani Martínez, que ya había sonado anteriormente para el equipo alemán. Después de una temporada no muy buena antes de afrontar el Tour, se comenta que Martínez habría firmado por 4 años con el equipo alemán. El segundo en llegar al Bora sería Mateo Sobrero. El italiano finaliza contrato con el Jayco Alula y según la Gaceta dello Sport, el acuerdo con el Bora sería casi un hecho. Y el tercero y último es uno que ya hemos comentado, Davide Formolo. En caso de optar por el Bora, el italiano volvería a la que fue su casa entre 2018 y 2019, sus dos mejores temporadas como profesional en las que casi ganó una Lieja. Seguimos con alguna cosilla de Ineos, que si bien sufrirá una seria fuga de talentos con las marchas de Tao Geoghegan-Aert, Talet, Dani Martínez y Sivakov, al menos mantendrá a Jonathan Castroviejo en el equipo. Según Daniel Benson, una extensión de contrato por 2 temporadas más ya está hecha. Además, las llegadas de Carlos Verona y Tobias Foss parecen cada día más cercanas. Y ojo cuidado, porque podría llegar otro más, Victor Lafay. El ganador de la segunda etapa del Tour de Francia termina contrato con el Cofidis y de acuerdo al equipo, el Ineos sería su primera opción con un contrato muy suculento. Según Daniel Benson, el acuerdo entre ambas partes estaba muy cerca de ser cerrado antes del Tour incluso. Pero hay otros 5 equipos World Tour interesados en Lafay. Y Carlos Andrés aseguró ayer en la retransmisión del Tour de Francia que 2 de estos son el AG2R y el Arkea. Desde el Cofidis van a pelear por mantener en nómina a su ciclista. Del Lidl Trek hemos de actualizar y destacar varias cositas. En la presentación oficial del nuevo patrocinador y maillot, el director de rendimiento, Josu Larrazábal, confirmó que han tenido conversaciones con Mikel Landa y Tao Geoghegan-Aert. Destacó que no hay nada cerrado, pero que no sería imposible que incluso llegasen los dos. Eso sí, según Daniel Benson, la hipótesis de una llegada de Landa al Lidl Trek no tiene fundamento alguno, mientras que Totovici volvió a destacar el posible enlace entre el vasco y el AG2R. Aunque, hace escasas horas, la Gaceta dello Sport aseguró que este posible movimiento no se efectuará. ¿En qué equipo competirá Mikel Landa en 2024? Además de la novedad de Jonathan Milan que veremos en el próximo capítulo, del Lidl Trek también tenemos la posible renovación del veterano Tony Galopin, la casi confirmada llegada de Sam Omen desde el Jumbo-Visma, a pesar del interés de Intermarché y el DSM Firmenich en el escalador, y otros dos posibles fichajes en Simone Consoni, sprinter del Cofidis, y el puncher Andrea Bajoli, según la Gaceta dello Sport. Eso sí, el del Quickstep, Bajoli, también ha recibido el interés del Arkea, mientras que Filippo Baroncini, campeón mundial sub-23 en 2021, saldrá del Lidl Trek y podría acabar en las filas del UAE o Astana. Recuerda que si te está gustando el vídeo, like, comentario y suscripción ayudan y mucho al crecimiento del canal. ¡Muchas gracias! Continuamos con una actualización del futuro de numerosos sprinters que finalizan contrato, de quienes hablamos en el anterior noticiero del mercado ciclista. Empezamos por Fabio Jakobsen, y es que, según la prensa holandesa, el rápido holandés habría firmado un contrato para las 3 próximas temporadas con el DSM, equipo dispuesto a construir un gran proyecto alrededor suyo al querer volver a sus orígenes como equipo de velocistas. Uno que ya sabíamos que saldría del DSM, Alberto Dainese, parece que se marchará al Tudor, el protín de Fabian Cancellara, de acuerdo a la Gaceta dello Sport. Y también según el diario italiano, todo indica que Jonathan Milan ya habría tomado una decisión para su futuro entre el Lidl Trek y UAE. El elegido habría sido el primero, que le habría traído con una gran oferta económica. En cuanto a Rodemar, cada vez más medios le relacionan seriamente con el Arkea. El último ha sido L'Equipe, que menciona que Demar podría firmar un contrato de 2 años y que uno de los sprinters actuales del equipo bretón, Nasser Bouhanni, estaría pensando en retirarse. Eso sí, hoy mismo Bouhanni ha declarado en UE France que le gustaría seguir un año más y finalizar su carrera al final de 2024. Ha asegurado que no tendría problema alguno con la llegada de Demar si él pudiese quedarse en el Arkea, aunque las negociaciones entre Bouhanni y equipo no han comenzado. Y terminamos con Giacomo Nizzolo, que abandonará el Israel a final de temporada y es probable que fiche por el Q36.5 de Vincenzo Nibali. Toca ahora repasar rápidamente otros rumores de la máxima categoría, como el que implica el escalador Matteo Fabbro. Según Totovici, Fabbro saldría del Bora y podría acabar en el Sudal Quickstep, IF Education Easy Post o Lidl Trek. Una gran noticia sería el retorno de Michael Valgren a la máxima categoría.
Según Extra Bladet, el danés podría volver a las filas del IF Education Easy Post en 2024. Tras las duras lesiones sufridas en su caída en el Tour de Occitania el año pasado, Wagner está corriendo este 2023 en el filial del IF Education. Y finalizamos con dos salidas del Intermarché, Sven-Erik Bystrom y Laurens Huijs. De acuerdo al Nieuwsblad, el escalador Huijs firmará las dos próximas temporadas con el Arkea. Y por su parte, Bystrom, que había sonado con fuerza para el Juno X, se marchará al Groupama FDJ, que le ha hecho una oferta muy sugerente. Según cuentan, el caché demandado por el noruego era demasiado elevado para el equipo de casa. Vamos ahora con una serie de renovaciones que muy seguramente se anuncien a partir del 1 de agosto. Las dos primeras son del Intermarché, concretamente de dos de sus escaladores. Luis Mengis, séptimo en el pasado Tour de Francia, y Simone Petilli, tercero en la etapa del Gran Sasso del Giro. Según fuentes, ambos renovarán su compromiso con el Intermarché para las dos próximas temporadas. Esa misma cifra de tiempo podría permanecer Andrea Vendrame en el AG2R, según la Gaceta dello Sport. El rápido italiano lleva desde 2020 en el equipo francés, que ante el fracaso en la contratación de Christophe Laporte o Pavel Sivakov, estaría cerca de renovar a uno de sus mejores corredores, Benoît Cosnefroy. Continuamos con dos posibles extensiones del IF Education Easy Post. La primera es la de Alberto Bettiol, y es que, según la Gaceta dello Sport, el italiano extenderá su estadía en la escuadra estadounidense hasta 2025 o 2026. Y el segundo es James Shaw, que también renovará contrato según Daniel Benson. Y finalizamos con el italiano Christian Scaroni, que todo indica que renovará con el Astana, y Michael Hepburn. El australiano de 31 años lleva toda su carrera como profesional en la estructura de Greenwich Cycling, y todo indica que continuará en la misma las dos próximas temporadas. Terminamos el repaso de rumores de equipos World Tour con varios ciclistas que, de acuerdo a diversas informaciones, muy probablemente debuten en 2024 en la máxima categoría del ciclismo. Comenzamos con el trío del equipo Kern Pharma, compuesto por Roger Adrià, Igor Arrieta y Raúl García Pierna. La marcha al World Tour del primero ya fue confirmada por el propio equipo, y Adrià ha recibido ofertas de varios equipos World Tour. Si bien el Trek es uno de los interesados, según marca, el Bora llevaría la delantera para hacerse con sus servicios. En cuanto a Raúl García Pierna, su futuro está en un principio en el Movistar, como ya comentamos, mientras que el de Igor Arrieta también está en el World Tour, pero no se unirá al equipo navarro, de acuerdo a Javier Ares. Seguimos con dos corredores del Trinity Racing que podrían subir con el Quickstep, Paul Monnier y Luke Lamperti. El primero se unirá al equipo los tres próximos años, de acuerdo a Veloclub, y Lamperti, que está cojando una magnífica temporada con numerosas victorias, hay media docena de equipos World Tour interesados en su fichaje. Según la Gaceta dello Sport, el Quickstep habría convencido al estadounidense. Continuamos con Darren Rafferty, uno de los grandes talentos del Hagens Berman Action. El irlandés finalizó recientemente en segunda posición el Giro Next Gen y podría dar el salto al World Tour con el IF Education Easy Post. Otro que promocionaría es Davide De Preto, ganador de la regularidad en el Giro Next Gen con el Zafel Euromobil. Todo indica que acabará en el Jayco Alula año que viene, equipo en el que ya estuvo como becario la temporada pasada. Otros dos que podrían subir al World Tour en 2024 serían Gustav Huang y el escalador Marco Schrettel. Según el jefe del tirón KTM Cycling, Schrettel seguirá los pasos de otros tiroleses como Felix Gall, aunque se desconoce en qué equipo. Mientras que Gustav Huang, del Zurich Karl Rass, está en el punto de mira de tres equipos World Tour, Quickstep, IF Education Easy Post y Bora Hansgrohe, que le habría invitado a su campo de entrenamiento a finales de mayo. Y terminamos los rumores con un equipo de segunda división, el Juno X. Si bien Sven-Erik Bystrom, como hemos comentado anteriormente, y Tobias Foss no llegarán, el conjunto noruego dará un buen salto de calidad el año que viene. Un gran refuerzo sería el de Andreas Legnesund, que muchos enterados de este mundillo ya dan por hecho. La cosa está tan clara que incluso Vegard Kulseth, el CEO de Juno X Mobility, dejó caer la llegada de Legnesund después de obtener la maglia rosa en el pasado Giro. De efectuarse este movimiento, Legnesund volvería a la que fue su casa entre 2018 y 2020, antes de su paso por el DSM. Otro gran nombre que podría llegar al Juno X sería Magnus Cort, ganador de etapa en las tres grandes vueltas. Esta información fue transmitida por la Gaceta dello Sport y posteriormente Discovery, con el danés finalizando contrato este año con el IF Education. Además, de acuerdo a varios periodistas noruegos, otros dos hombres podrían llegar al Juno X en 2024. Jonas Iversby Widberg, compañero de Legnesund en el DSM, y Marcos Hulgard, que ha pasado bastante desapercibido estos dos últimos años con el Trek Segafredo. Ambos volverían a la que fue su casa años anteriores, y no podemos olvidarnos del posible fichaje de Mörkö, como hemos comentado en el apartado dedicado al Quickstep. Estos cinco ciclistas llegarían al equipo,
pero quien podría marcharse es Thorstein Train. El escalador noruego, octavo en la Dauphiné, ha recibido el interés de varios conjuntos World Tour como Bora, Bahrein y AG2R, que parece llevar la delantera. Jens Hochland, manager del 1X, aseguró que tratarán de renovar su contrato, pero que es muy posible que no puedan retener a Thorstein. Pasamos ahora rápidamente con varias renovaciones de contrato. La primera es la de Danny Van Poppel, uno de los mejores lanzadores del pelotón, con el Bora, equipo con el que continuará hasta el final de la temporada 2027. En equipos franceses tenemos tres renovaciones más, la de Jens Viermans, ganador de la Muscat Classic por el Arkea, la del sprinter Brian Cocard, que este año consiguió su primera victoria World Tour en el Tour Down Under con el Cofidis, y la del combativo Anthony Pérez, ganador de la Foundrome, también por el Cofidis. Los tres continuarán las dos próximas temporadas en sus actuales equipos. Y finalizamos con dos renovaciones del Green Project Bardiani, la de Alex Tolio para los tres próximos años y la de Alessandro Piranello los dos siguientes. Finalizamos este noticiero con los fichajes que han ocurrido a lo largo de mayo y junio, y como no, con Antonio Tiberi. Si ya desvelamos que podría marcharse al Bahrein o Astana, con el que Vinokurov desveló posteriormente que tenía un acuerdo verbal, ahora ya se ha hecho oficial su destino. Tiberi se ha unido al Bahrein Victorious hasta el final de 2025, donde podrá dar continuidad al gran nivel que mostró en el Tour Down Under y el UAE Tour a inicios de año. Ya debutó con su nuevo equipo en el GP Gipingen, el Tour de Suiza y los nacionales italianos. Continuamos con varios jóvenes, siendo los dos primeros del equipo de desarrollo del Jumbo-Visma, los holandeses Tymen Graat y Menno Huizing. Ambos darán el salto al primer equipo en 2025 y continuarán en el mismo, al menos hasta el final de 2027. Graat es un talentoso escalador, mientras que Huizing se impuso este año en la Flèche Ardennaise. El tercero es uno de los juniors belgas más prometedores, Sente Sengens, que ha firmado un contrato de 3 años con Alpecin de Keuning. Sente debutará en 2024 con el equipo de desarrollo y subirá al conjunto World Tour en 2025 y 2026. Los dos siguientes son dos del filial del Israel Premier Tech, Riley Pickrell, un proyecto de sprinter canadiense, y Nadav Reisberg. Ambos subirán al primer equipo el año que viene y han firmado hasta el final de 2025. Continuamos con otros dos que, en su caso, suben desde el amateur Laboral Kutxa al primer equipo, el Euskaltel Euskadi. Se trata de Iker Mintegi, que se ha lucido este año con gran regularidad en el calendario amateur vasco, y Unai Zubeldia, que no cumple con el perfil típico del vasco escalador. Ambos han firmado para las dos próximas temporadas. Los dos siguientes han fichado por el Green Project Bardiani CSF, para las dos próximas temporadas también, Vicente Rojas y Mattia Pinazzi. Rojas, escalador con cierta velocidad, miembro del Super Freud y campeón panamericano sub-23, pasará a ser aprendiz en el Pro Team italiano a partir de agosto, mientras que el sprinter Pinazzi proviene del Arvedi Cycling. Y el último joven a destacar es Carl Frederik Bevort, ganador de la Fjordrund a sus 19 añitos, que se convertirá en profesional el año que viene con el Juno-X y ha firmado hasta 2025. Procede del filial del Pro Team noruego. Los otros cuatro fichajes que vamos a destacar son de carácter inmediato. Por un lado tenemos a James Whelan, corredor australiano con pasado World Tour en el EF Education, que se ha unido al Glass Drive Q8 Anicolor, un Conti portugués. Otro es Sebastián Mora, uno de los mejores pistas españoles, que se ha unido al Burgos BH en su camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. El Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Ciclismo y el Burgos BH llegaron a un acuerdo que permitirá a Mora compatibilizar ambas disciplinas, carretera y pista, para llegar a lo mejor preparado a los Juegos Olímpicos. El tercero es el escalador costarricense Kevin Rivera, que se ha unido al Continental Work Service Vital Care Dynatec. El año pasado estuvo en el Rosbelló hasta su desaparición y en 2019 se impuso en el Sibiu Tour con el Androni Giocattoli. Y Quinten de Graeve es el último, que ha promocionado al Team Novo Nordisk desde el filial, firmando únicamente para lo que queda de 2023. Y con los fichajes hemos terminado este segundo repaso al mercado ciclista de mayo, junio e inicios de julio. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, like, comentario y suscripción se agradecen. Muchas gracias y hasta la próxima.